pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El Gran Cañón. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Libro de Job, capítulo 42, verso 2. Existen cosas extrañas, peculiaridades de la mente humana que en ocasiones se manifiestan en algunos individuos, y una de ellas es la telepatía. Son personas que pueden leer los pensamientos de los demás. ¿Te has parado a pensar qué sucedería si todos tuviésemos esa capacidad? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas entrando en una sala de espera del ambulatorio y que todos pudieran ver con claridad lo que tu mente ha ido pensando a lo largo de la semana? Pues eso es lo que sucede con Dios. Pero no solamente con la última semana, sino con todos los días de tu vida. Él ve tus pensamientos, los más recónditos, y nada de ti le es desconocido. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, dice el Salmo 94 en el verso 11. Esto tendría que ser suficiente para que nuestros pensamientos fuesen, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero no tan solo por esto, sino porque nuestros pensamientos configuran nuestro carácter y determinan nuestros actos. Según pienses, así terminas actuando. Por lo cual, todo tú no eres más que el fruto de tus propios pensamientos. ¿Alguna vez viste el Gran Cañón del Colorado? Es una maravillosa obra creada por un río a lo largo de miles y miles de años. Su garganta alcanza una profundidad de más de 1.600 metros y su longitud ronda los 446 kilómetros. Este río, que nace en las montañas rocosas, se alimenta de la nieve que cada invierno se acumula en sus cumbres y de la lluvia que gota a gota alimenta una multitud de pequeños manantiales. Poco a poco, cada gota de lluvia que cae, cada copo de nieve, va terminando su viaje uniéndose al gran río y construyendo ese maravilloso paisaje que tanto asombra a la gente. Así cada pequeño pensamiento nacido de nuestro corazón es lo que va configurando nuestro carácter y nuestra forma de desenvolvernos en la vida. Nuestros pensamientos son lo que va haciendo de nosotros lo que somos. Son la causa de que tomemos las decisiones que tomamos y, por consiguiente, que vivamos las situaciones en las que nos vamos encontrando. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. La Biblia nos insta a dejar nuestros vanos e inútiles pensamientos para poder aceptar y entender lo que Dios tiene para nosotros. La propia salvación que puede venir a nosotros de la mano de Jesucristo y su obra redentora de la cruz. Es necesario
que no encuentre en nuestros pensamientos una barrera infranqueable. Cosas como que podemos ir al cielo sin Jesús, si yo soy lo suficiente bueno iré al cielo, si voy a tal iglesia seré salvo, con lo que yo he sufrido tengo el cielo ganado. Todas estas cosas son pensamientos que tenemos que desechar, pensamientos que literalmente tapian nuestra entrada en el cielo. Deje el inicuo sus pensamientos. Dejemos a un lado nuestros propios pensamientos, sean malos, vanos, inútiles o religiosos, y volvámonos a Dios, poniendo en sus manos todas estas cosas que vagan por nuestras mentes, y dejando que su misericordia nos alcance, su gracia obre y su perdón y amor nos transforme en una nueva criatura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.